TVN. Lotería. Rivas y Rivas. Presentan La vida es una lotería. En su nueva temporada, basada en historias de ganadores. ¿Qué hacía aquí? ¿Has escuchado el dicho, si Mahoma no va a la montaña? ¿Qué te pasa que no contestas el celo? Nada, pues estaba súper ocupado. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cuánto? Ya. Oye, ¿cómo está? Aquí estamos, pues, batallando. ¿Y la platita que me iba a pasar? Sabes que ando súper corto. Ay, ay. Jaime, si sabes que no me alcanza, que ya no tengo plata ni para comprarle los remedios. Puta, es que tenía unos gastos en la casa, bro. Pero es que yo no tengo nada que hacer con los gastos de tu casa, bro. Si le pasa algo al Seba, vos vaya a tener la culpa, ¿eh? Esto es lo más que te puedo dar. Ya, bro. Ya me voy a bajar. Ya. ¿Cómo has estado, pelado? Ya, chao. Chao. No te olvides que soy como gesto hoy, así no, que... No, pues se me olvidó. Ya, límpiate que te va a retar. Despídase, Chao. Ten cuidado con la aspiradora. ¿Qué aspiradora? La que te chupa. ¿Quién? La que te chupa la plata. Ya. Chao. Chao, Pablo. Chao, loco. Buena onda, vale. Me asaltaron, por loco. ¿Cómo? Mira la cagada que me dejaron los desgraciados. Pablo, ¿lo asaltaron el otro día igual? No, güey. ¿Te quitaron todas tus plata? ¿Sabéis qué vamos a tener que hacer? Saquemos las cintas. Sí, que sacan las cintas para revisarlas. Ya. Pero es que no es justo, po. Uno me saca la cresta todo el día, más encima te asaltan. El dueño del micro ni siquiera mueve un dedo. ¿Y se lleva toda la plata? A ver, espérate un poco. A ver, mañana viene a buscar plata de parte del dueño. Tú sabes que esta cuestión está asegurada. No tenemos problema en ese sentido. ¿Qué quieres que te diga? Tómalo un poco con calma. No, no, pero no te ¿quién lo va a tomar con calma si esos tipos ni pescan, no? A ver, espérate, Jaime. Tengo una idea. A ver, hagamos lo siguiente para que no perdáis. Te haces dos turnos el sábado y te haces dos turnos el domingo. Y ahí te arregla él. ¿Qué problema tenés? Bueno, ya, gracias. Ya no me han dejado ni trabajar. Oiga, ¿qué quiere que le diga? No, pero ¿cómo es la cámara? La cámara estaba de mala. Y si no es nada, no es robo, po. O sea, no se ponen. Se ponen. Me ofrecieron un turno extra para el fin de semana. Y vos aceptaste, po. ¿Qué querés que haga? Si hay que pagar la plata, po. Llegó la alegría del hogar. Hola, hermanito.
¿Cuánto te, cuñadita? ¿Y cómo vos tan temprano? Me soltaron antes, po. ¿Sabes cuál es el único problema? ¿Cuál? Que se me anduvo ensuciando el uniforme. Chuta. ¿Y a este qué le pasó? No, pues, le robaron toda la plata. Bueno, ya, oiga, no se preocupe, hermanito. La pega es suya, ¿eh? Ya no se preocupe tanto, si lo que importa es que no le dejaron ninguna marca. Y por la plata da lo mismo, ahí nos arreglamos. ¿Así? ¿Cómo? Si estoy tapado en deuda. Sí, bueno, igual el problema, ¿para qué están los hermanos ya? ¿Para qué están los hermanos? Oye, una de esas te consigo ahí una peguita en el mall, po, ¿eh? ¿Vos me veis parado todo el día? ¿Eh? ¿Vos sabéis que a mí me gusta moverme? Me gusta el aire puro. El problema de tuyo es que quería arriesgar el pellejo. No sé qué voy a hacer. La Mabel me pidió una Barbie con una casita. Por eso no se preocupe. Me acaban de adelantar 18 luquitas. Así que el problema de la chivoca está resuelto. Se lo arreglo yo. Una vez hablamos con una amiga que tengo en el mall y sale a mitad de precio. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué no va a ir a levantar la luz mejor en vez de andar ofreciendo weá? No. No. ¿Sabéis qué? Déjame el uniforme en la cocina. Yo te lo lavo. De más. No pasa, Joana, no, de verdad no juguetí, si no ando en otra. Sí, no. ¿Qué pasó? Nabu, estoy listo. ¡Puta el horror, weón! ¿Qué pasa? Ya no me querí. No, si no es eso, es que estoy... Todavía estoy cansado, ¿No sabías decir otro, weón? No. Joana. Créeme. Te prometo que te voy a llevar de vacaciones. Te prometo. ¿De vacaciones? ¿Con qué ropa, oh? ¡No se fuma en esta casa, weón! Mal gel y malo para la cama. Kino, 1.400 millones a partir, 500 pesos, el Kino. 500 pesos, Kino. 1.400 millones que pueden cambiar su vida. Kino, aprovecho el Kino. ¿Qué pasaste, Roy? Mire. Pero es que una cuñadita como usted, porque que me ha tenido de allegado más de 2 meses ya, se merece todos los tesoros del mundo. ¿Qué soy, qué? El problema es que tu hermano no piensa lo mismo. Kino, 1.400 millones, Kino. Ey, espérate. Dame uno. ¿Cuál? Cualquiera. Ay, no sé, yo encuentro que anda más raro. Yo cacho que todavía sigue enganchado en la misma. Bueno, pues si estuvo casado como 8 años con la Crespa, ¿no? Sí, pero cuando reconoció a la Mabel como su hija, yo pensé que él era el hombre que yo había elegido. Y además que me prometió tantas cosas. ¿Ah, sí? Sí, pues. ¿Qué te prometió, mi hermanito? Me prometió que yo iba a tener una peluquería, que... yo me voy a viajar por todas partes. ¿A dónde? En Río de Janeiro, por eso no lo conocí. Ah. ¿Sabe, reina? Y a usted la llevaría a viajar por el mundo entero. ¿No así? Claro que tendría que ir conmigo. Y el agua. Ah. Yes.
Teresita. Arregleme la caja aquí, ¿ya? Mientras voy a las casitas. Usted me la emperifolla ahí, ¿sí? Hola. ¿Aló, Mirna? Jaime. Hola. Estoy en la posta. ¿En la posta? ¿Qué pasó? Estaba jugando con unos niños y parece que no llevaba el inhalador. Tuve que llamar a una ambulancia y no tengo plata. No sé qué hacer. No te preocupes, yo me consigo, voy para allá. Apúrate. Ya. Que no den respuesta ahora, no queremos respuesta mañana. ¿Qué? Ahora sí, va. Jefe. ¿Sabe que le quiero pedir una gauchada? ¿Qué pasa? ¡Jefe! Ah, esperemos un cachito. Ya. Esperemos un segundo para atender lo que está pasando. ¡Jefe, lo que está pasando! ¡De nuevo, están discutiendo! ¡Jefe, Jaime lo vi recién, se fue repurado. ¡La plata! Puta, anda a perseguirlo yo, que voy a agarrar a los pacos. Jaime, llegaste rápido. Se despegaba. Ahora ya casi me saluda. Siento que ha dejado de quererme. Y no sé por qué. Nadie ha dejado de quererte. Debiera alcanzar todos los gastos. Me siento tan responsable. Ojalá que no le haya pasado nada malo. Ya. Ya pasó, no va a pasar nada si estás en buenas manos. En 2 días más vamos a estar en la casa. Pero, ¿qué pasa? No, nada. Mira, tú solo cuídalo. Cuídalos como lo has hecho hasta ahora. ¡Ese es mi cabo! ¡El de la mochila! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, eso es! ¡Bájate! ¡Deténgase! No, pero sin nadie. ¡Déjame! ¡No! ¡Déjeme! ¡Déjeme, caballero! ¡Déjeme! ¡Si va a salir, caballero! ¡Déjeme! ¡Mochila! ¡No! ¡Patón! ¡Tiene que ir otra vez! ¡Pero no, qué tal! ¡Pero si era mi hijo, yo! ¡Yo después se la voy a volver! ¡Yo después se la voy a volver! ¡Al jefe! ¡Al niño! ¡Por acá! A esta carne nueva la conozco. Así me gustan a mí, carnudito. Por acá. Oiga, mi amor, ¿por qué lo trajeron? Más te vale ser amable, Garepalto. Silencio, hombre.
¿Aló? ¿Joana? Está lleno de agua, mira. Ayude, pues. Ay. Está bien agallado, viejo. Ya, apúrate, cabrón. Ya, pues. ¿Qué, mi amor? Ay, amor, estaba aquí. ¿Cómo ha estado? ¿Otra vez por acá, tú? Siempre por usted, pues, mijito. Lleva la casa, ¿no? ¡Ay, que aprietan esto! ¡No, hombre! Ya. ¡Ay, qué va a decir mi marido! No, hombre, ¿no te vas a ir ahí? Déjalo, tiene tranquilito nomás. Ah, normal, dale, un poquito más. Eso. Dale, tranquilito nomás. ¿Qué vas a tener? ¿Qué es esto? Soy asmático. ¿Seguro? Ya, a ver, para allá vamos a la enfermería. Que yo voy para medio. Después seguimos con esto, ¿verdad? Ponte ahí, afírmate. Toma la placa, tienesla. Arregla ahí, fírmate. Sin moverse, sin moverse. ¿Qué necesito? Suena un poco. Ya, ahí está bueno. ¿Listo? Ya, pasa para acá. Te toca, sigue. ¿Cómo se llama? Jaime. ¿Jaime cuánto? Carmona. Jaime Carmona, desvístase. Sáquese la ropa. ¡Rápido, hombre! ¿Fecha de nacimiento? 3 de octubre del 58. ¿Estado civil? Casado y juntado. Ya. ¿Qué edad tiene? 44 años. ¿Dese vuelta? Levante los brazos. Bájelo. Ya. ¿Dese vuelta para acá? Ya. ¿Cuántas veces está preso? Nunca. Nunca, primera vez. El primer día. ¿Qué trae en su bolso? Ya vamos a tomar una foto. De por aquí, síguelo. Un diario. Ya. Salme. Mirando frente, mirando frente. Ya. Delo vuelta, delo vuelta. ¿Qué más trae? Ah, ya. ¿Guarda las cositas? Se va para allá. Pasa para allá, niña. Deja su pisito abajo y se viste. Gracias. Ya, muchacho, busca amigo, ¿cómo está ahí? Hola, compañero. Vení con este. ¿Me da un cigarrito? Ahora, hermanito, toma. Gracias, hermanito. Vale, señorito. Buena. ¿Qué le pasó, mi amor? Oye. ¿Ah? ¿Ahora? No, nada, ¿no? Oye. Nada. ¿Mm? Ven, pues. Nada. ¿Carmona? ¿Cómo está ahí? ¿Carmona? Deja, nada. ¡Soto! ¡Carmona! ¡Soto! ¿Cómo estás, weón? Bien, ¿qué estoy haciendo acá? Tranquilo, weón. Chorizo. Loco, ¿qué te pasó? ¿Te mandaste un condoro con la micro? ¿Te echaste una vieja? ¿Qué weá, weón? No, pasa que estaba urgido y robé, weón. ¿Robaste? Si el malandro aquí entre los dos era yo, weón.
¿No te acordáis cuando estábamos en el liceo y me robé los libros de clase para no quedar repitiendo por inasistencia, weón? ¿Te acordáis o no, weón? ¿Seguro que te dijeron que iba a estar aquí 5 días y después, Sí. Y como no tengo abogado, no voy a poder salir de esta basura. ¿Y vos? ¿Por qué estás aquí? Ah, voy yo. ¿Por qué estás aquí? Puta, vos sabés que a mí siempre se me han dado las manos. Pero fui a hacer una movida y un viejo se puso nervioso y forcejeó un balazo y me lo eché, po. ¿Qué le pasa acá a este macha? Tranquilo. ¿No es que amigo mío? Aquí no tenéis problema, Carmona. Estando conmigo no hay ningún problema. Yo me pedí conseguir una llamada de teléfono. Es para hablar con la mina. No, pero... pero lógico, si yo a ti te debo muchas manos. Sí, no por ti. ¿Aló? ¿Mirna? Soy yo, sí. ¿Sabes qué? Estoy preso. ¿Qué? ¿Pero cómo, Jaime? No te preocupes. No, si una tontera nomás, no te preocupes. Sí, yo sé por qué lo hiciste. Parecí delincuente por salvar a tu hijo. ¿Cómo está el Seba? Sí, él está bien ya, sí. ¿Quería hablar con él? ¿Puedo hablar con él? Tú quédate bien tranquilo, ¿eh? Que yo te voy a sacar de ahí, ¿eh? Mirna, mira, mi hermano me va a sacar de esta mierda. ¿Ah? No, yo te voy a sacar de ahí. Buena. Hola, Rogelio. Kenny. Hola, hermano. Bueno, ¿no pasa nada, güey? Hoy falta una moneda con los cigarros. ¿Traes moneda, no? Rogelio, regala una moneda. Para una moneda, ¿no? ¿Ya estamos para afuera? ¿Qué le pasó, mi amor? Oye. ¿Ah? ¿Ahora tú nada? Oye. ¿Nada? ¿Carmona? ¿Cómo está ahí? ¿Carmona? Déjala. ¡Soto! ¡Carmona! ¡Soto! ¿Cómo estás? ¿Qué estoy haciendo acá? Tranquilo, weón. Tranquilo, weón. Chorizo, Chorizo. ¡Buena, hijo loco! Vos tenés que estar cariñado aquí, weón. Loco, ¿qué te pasó? ¿Te mandaste un condoro con la micro? ¿Te echaste una vieja? ¡Qué weá, weón! No. Pasa que estaba urgido y... robé, weón. ¿Robaste? Si el malandro aquí entre los dos era yo, weón. ¿No te acordáis cuando estábamos en el liceo y me robé los libros de clase para no quedar repitiendo por inasistencia, weón? ¿Te acordáis o no, weón? ¿Seguro que te dijeron que iba a estar aquí 5 días y después, Sí. Como no tengo abogado, no voy a poder salir de esta basura. ¿Y vos? ¿Por qué estás aquí? Ah, voy yo. ¿Por qué estás aquí? Puta, vos sabés que a mí siempre se me han dado las manos. Pero fui a hacer una movida y un viejo se puso nervioso y forcejeó un balazo y me lo eché, po. ¿Qué le pasa acá a este macha? Tranquilo. ¿No es que amigo mío? No tenéis problema, Carmona. Estando conmigo no hay ningún problema. Yo me pedí conseguir una llamada de teléfono. Es para hablar con la mina. No, pero lógico, si yo a ti te debo muchas manos. Sí, no por ti. ¿Aló? ¿Mirna? Soy yo, sí. ¿Sabes qué? Estoy preso. ¿Qué? ¿Pero cómo, Jaime? No te preocupes, no, si una tontera nomás, no te preocupes. Sí, yo sé por qué lo hiciste. Parecí delincuente por salvar a tu hijo. ¿Cómo está el Seba? Sí, él está bien ya, sí. ¿Quería hablar con él? ¿Puedo hablar con él? Tú quédate bien tranquilo, ¿eh? Que yo te voy a sacar de ahí, ¿eh? Mirna, mira, mi hermano me va a sacar de esta mierda. ¿Ah? No, yo te voy a sacar de ahí. ¡Ahí tenés que agarrarlo, compatea! ¡Se lo chucho!
Pero es que no tenéis que dejar jugar nunca más, pobre Chucho. Chucho siempre ha sido malo cuando en los campeonatos son malos. Oiga, mi amor. Yo encuentro que ese mijito rico, el Fierro y el Leal, son el futuro del fútbol chileno. Si pillo un Chucho lo mato. Mijito, no me vaya a decepcionar, pues, oiga. Usted no será Chucho, ¿no? Estáis loco, si yo ni pesco el fútbol. No pasa nada, si este cabro no juega ni a las bolitas. Y anda, acostarte nomás, camión viejo. Yo soy loca, pero no huevón, ¿no? ¿Crees que soy tonto? Llegó la hora de conocer los números sorteados del Kino, que para esta semana tiene un pozo acumulado de 1.400 millones de pesos. Sí, señores, 1.400 millones, uno de nuestros pozos más grandes. Los números son 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 25. Ay, no sabés quién se lo sacó para saltarlo, digo yo. ¿Yo? ¿Por qué estoy tan contento? Yo lo único que quiero a mi cabo es que Brian, me saque Brian. Oye, préstate el diario. Ah, si lo compré, realmente estoy leyéndolo recién. Pero préstatelo un poco, no vamos a echar una sola mirada. Te lo compro. ¿Ya dame una luca? Ya, toma. Págalo. Págalo. Pero... ¿Eso le está ahí urgido? Bueno, como le decía Vicao, solo yo no soy. ¿Contenta? Sí, te pasa. ¿Le gustó el regalito, cierto? Sí, porro. ¡Feliz cumpleaños, mi amorcito! Papi, te quiero mucho. Tienes un regalo más grande. Mi amor... ¡Feliz cumpleaños! Sí. Mabel, te quiero mucho. También te quiero. ¿Aló? ¿Joana? Sí. ¿Me he echado menos? Sí, te echo de menos. Hoy día es tu cumpleaños. Johanna, ahora no, ahora no. Johanna, te puedo hablar con Robert. No, está ocupado. Pásamelo. Tu hermano. Ah. Está la reina. ¿Aló? Robert. Ah, mañana es mi visita. Necesito que venga. Hazme caso, soy tu hermano, hazme caso. Mira. Eso. Ahora va a respirar así, a ver. Uno, bien. Otro, a ver. Eso, mi amor. Ya. A ver, espérame un poquito. Aló. Espera un poquito, no corte. A la cortina, por el asunto de tu hijo, ¿no? Aló, Mirna. Aló, Jaime. Sí, sí, ya estamos en la casa. Sí, ¿cómo está Alcedita? Bueno, sí, un poquito delicado, pero es normal. ¿Los remedios se los compraron? Sí, le compré todos los remedios. También pagué el hospital. Mirna,
Mira, mira, escúchame bien, escúchame atenta. Se acabaron nuestros problemas para siempre. Sí, mira, mañana le visita. ¿Tú puedes venir mañana? Por favor, dime que sí. Mira, escúchame tú. Quiero que estés tranquilo porque yo te voy a sacar de ahí, ¿eh? Ya. Cariño al Cevita, ya. Chao, chao, sí. Gracias, gracias. Ya. ¿Sigue dormida? Sí, vos. Gracias. Uy, perdona. No. Perdona, Joana, perdona. Que... te volviste loca, ¿no? No, no pasa nada, ¿no? Me volví loca. Estoy un poquito cansada, así que me voy a ir a acostar mejor. ¿Sí, dónde acostarte más? Ya. No, no, mejor que no. ¿Cuántas veces has estado en cana? Con esta, 4. ¿Qué edad tení? 20. ¿Y tu papá? No lo conozco ese. Yo tengo un hijo, pero más chico que tú, sí. Claro que no vivo con él. Y tengo una hija también. Hoy día está de cumpleaños. ¿Por qué robas ahí? Nada, de repente tengo que chorear porque faltan monedas en la casa para comprarle los remedios a mi mami. Yo me entrego el amor. ¿Qué? 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 No, no puedo, no puedo. No, no puedo, weón, me están esperando. Acompáñame, que te tengo que hablar urgente, no cuestión. Pero corto. Acompáñame, corto, corto, corto. Tranquilito, que no nos vea, que nada. Vítete para allá, me mató. Te pego el cartón. ¡Pasa, pendejo! El cartón ahora, ¿qué te pasa, hombre? ¡Enségalo, callado, enséga el cartón! ¡Pero, hombre! ¡Enségalo! ¿Qué te pasa? ¡Pendejo, pendejo! ¡Enséga el cartón! ¡Enséga el lugar! ¡Sacadéalo! ¡Sacadéalo, mamino! ¡Sácalo! ¡Ah, pasa! ¿Qué vas a ir? Nada, señor. La cita espera. Vamos. ¡Vamos! ¿No tenéis visita? Tú también, a la visita. Dame la mano. ¿Y esto? ¿Quién es este? Soy yo. ¿Cómo está ahí? Bien. Oye, ¿y el Robert? El Robert. ¿Cómo no vino? Es que tenía un turno extra. ¿Pero cómo tiene que tener un turno? Le dije, no era. Bueno, pero si no llegara y salir de la pega, pues. Ay, ¿cómo estáis? Bien. Oye, ¿y el Seba?
Está mejor. Ah. Lo dejé con mi hermana así porque todavía está un poquito delicado. Ya. Hola, mi amor. ¿Y tú cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Te pasa algo? A ver, Jaime, mírame. ¿Te tomaste algo? No. Soy millonario, me gané el Kino. Me gané el Kino. Los 15 aciertos, tengo el boleto, lo han tratado de quitar. O sea, me acabo de meter como un pendejo, pero Sofía. A ver, pásamelo, quiero ver el cartón. Mira, aquí está el boleto. Trataron de pegarte. Sí. ¿Millones? Son 400 millones. Lo vi en la televisión y después en el diario. Mira, ahí está lo acierto. ¡Ah! ¡Soy un rico! Son 1.400 millones que dividido entre tres ganadores. Vamos a poder pagar todo nuestro dinero. Yo pensaba pasárselo a mi hermano, que vale mi hermano, para que él lo cobrara. Pero ya que no está él, Johanna, llévatelo tú. Tú llévalo a la oficina, tienes que cobrar. Tienes que seguir atentamente las instrucciones al teléfono que están puestas ahí. Una vez que cobre el premio, le dale el dinero al Robert, comprando un abogado y me sacan de aquí. Mal que mal, yo no soy un delincuente. A ver, para. Tengo hambre. ¿No es mejor que tú guardes el cartón? ¿Qué te metí vos? Si el Jaime sabe lo que está haciendo. Tengo hambre. ¿Tiene hambre? Vamos a ver. Una pega. No me gusta. Ay, a ver. ¿Y esto? ¿Te gusta? Pilla. Me encanta. Ya sé. Ya. ¿Sabes qué? Tú no te preocupes por la plata, porque yo me voy a quedar en la casa, no me pienso mover. Voy a estar ahí guardadita y con el Robert vamos a buscar el mejor abogado y te voy a sacar así esta cuestión. ¿Sabes qué, Jaime? Yo voy a conseguir la plata y voy a pagar el fianza, así que tú guardes por todo. Seguro, pues si vos soy experta en conseguirte platita extra, ¿verdad? ¿Qué dijiste? ¿Tú qué escuchaste? A ver, dímelo en la cara, pues. Que así como te conseguís platita extra en el café, así mismo te la podés conseguir ahora para sacar a tu ex. ¿Cuándo estás inventándole cera, ah? Ya. Yo me voy. ¿Sabes qué, mi amor? No se preocupe porque la vamos a sacar muy rapidito esta cuestión. Oye, Jaime, no creas lo que dijo, ah. Si tú sabes que fue el Roberto el que estuvo inventando todo. Mira, para. Yo te voy a decir una cosa. Yo al Seba le voy a pagar el mejor tratamiento en el mejor país del mundo para el problema que tiene. Le voy a poner una casa. Y si el Seba quiere la universidad, a la universidad va. Si no quiere la universidad, tampoco va a tener su futuro asegurado. Pero no quiero más problemas en mi familia. No quiero más problemas en la vida. Oye, Mabel, ahora te puedes regalar todas las niñas que quieras. Todas las plazas porque somos millonarias. ¿Eh? Oye, a vos te hablo. Ándate con cuidado, mierda, que te va a estar vigilando, ¿entendés? No te olvides que ese premio le corresponde a mi hijo y por ley. Faltaba el lado, pidigüeña. ¿Todavía andas pidiendo la plata que no te dieron cuando se separaron? ¿A quién le haces, pidigüeña? ¿Se te olvida que la casa en la que vivía es la mía? ¡Ah! ¡Suelta, palito! ¡Oh, jamás te van a creer nada! ¡Suelta! ¡Vos sos la suelta! ¡Te haré la linda mierda! ¡Córrete, pidigüeña! ¡19, 20, 21, 28, 5! Repíteme los últimos tres números, por favor. 21, 22 y 25, ¡cóbralo! Ya, está todo bien. Sí, cóbralo. Ya, chao, ya, no hay problema, sí. Este huevón se ganó el Kino. Son 460 millones, te cuento. Este huevón es millonario, más encima está preso. Oye. Sabéis que tengo un plan. ¿Qué plan? ¿De qué plan estáis hablando? Si lo que vamos a hacer ahora es contratar al mejor abogado de este país para que saque cagando a mi hermano la gana, obvio. ¿Por qué no nos vamos bien lejos? Tú, yo y la Mabel. ¿Qué estás diciendo? ¡Ay, qué lindo! ¡Venga para acá! Cobramos el cartón. Compramos unos pasajes y nos mandamos también. ¿Tú te viste loca? Pero si vos dijiste que si fuera millonario me llevaría a cualquier parte del mundo. Sí, vos, pero el millonario Jaime, vos, no soy yo. Pero escucha, Robert. Ah. Que nosotros nos llevamos tan bien. Ah. Nos reímos de la misma cosa. ¿Te imagináis? Los dos con la Mabel. Ah.
debajo de esas palmeritas con agüita calentita, ¿no? Y empezando una vida juntos. Además que yo sé que se puede viajar solamente con el carnet de identidad. Estamos hablando de mi hermano, ¿ya? Mira, me tiene, ha llegado en su propia casa. Me ha hecho las mil cagadas en esta vida, pero es mi hermano. Y es lo único que yo tengo. Ya, ya. Pero me tenía a mí, pues, que yo te puedo dar mucho más que tu hermano. ¿Y? Y eso no te vengáis a hacer aquí el bonito conmigo. Si ya te cagaste. A ver, espérate, pues, Joana. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ya? ¿Y me podías explicar cuál es la diferencia? Si ya te robaste a su mujer. ¿O me vas a decir que valgo menos que toda su plata? Joana, vos sabés que yo te amo. Entonces demuéstramelo. A ver, espérate, espérate un poco. Si va a sacar a la chicoca al país, necesitamos permiso el Jaime, bo. Pero eso que me importa, ustedes son hermanos y tienen el mismo apellido. Sí. Además, que ¿sabéis qué? Yo tengo guardado el documento cuando el Jaime reconoció a la madre. ¿Uy, tenía ese documento guardado? Sí. Pero entonces estamos dados porque yo tengo un amigo que es seco para falsificar documentos. Mira, lo único que nos está faltando ahora es un carnet antiguo, el Jaime. Una cuestión así, un carnet antiguo, no sé, ¿tenía algo, no? Obvio, pues no te preocupes, yo tengo todo guardado, todos sus papeles antiguos. Uy, estamos dados entonces porque entonces este gallo le falsifica la firma. Y queda listo y... ¿Estáis segura lo que estaba haciendo ahí? Pero por supuesto que estoy segura. Vengo a cobrar el premio Quino. Sí. Verifícame los números, por favor. Bueno, los felicito. Les cuento que es un pozo acumulado de 1.400 millones de pesos. ¿Quién se va a repartir entre tres ganadores? Nosotros acá les vamos a hacer entrega de un cheque para que luego ustedes vayan a un banco y lo cobren o lo depositen en su cuenta. No, yo quiero la plata en efectivo. Bueno, pero acá les hacemos entrega de un cheque. Usted luego habla con un agente en el banco y él le hace ese trámite. Ay, pero es que no estamos entendiendo una cosa, señorita. Nosotros queremos la plata chin chin. ¿Se puede o no se puede? O sea, de poder se puede. Acá no. Tiene que ir usted al banco y hablar con el agente. Hola, por favor, en directo para TVN. ¿Quién le va a comprar el cartón de Quino? Ay, yo compro todas las semanas un cartón de Quino. ¿Quién lo va a comprar? ¿Cinco minutos? Ay, no sé. Yo en una de esas me quedé de sus playas con calentita, con las palmeras. Me encantan todas esas cosas. ¿Van a tener más hijos? Ay, no sé, para una de esas. Igual le hacemos el empeño. Te cagaron. ¿Cómo cuántos más sentidos? ¿De qué estás hablando, loco? ¿Le pareció algo? Ya, gracias. Ay, ay, ay. Soy tratriz. ¡Taxi! ¡Taxi! Adelante, no, oye, no, no, no. 400 millones. No sé, no me gustó nada que hubiera tanto periodista. Mucha tele. ¿Qué tanto? Si el boleto es de nosotros. Ya, si nadie cuidado. Sabe que lo compró el Jaime. Oh. Permiso. Ahí está a Joana del Pilar González Gurra. Yo, bo. Supongo que trajiste el carné, bo. Obvio. ¿Vos creés que me van a pagar 400 palos sin mi carné de identidad? ¿Me para, por favor, ahí en ese banco? Ya necesito salir. Pero ayer también vas a ¡Mirna! ¡No me has contestado! ¡Te he llamado un montón de veces! Mira, ¿sabes lo que pasa? La Joana no me contesta. ¡Ah! ¡Yo sabía! Mira, yo sé que cobró el cartón. Ya, tú quédate tranquilo si yo voy a ir a tu casa. Ya. Sí, voy al tiro. Ya voy, ya. Ay, entra, entra, entra por acá. Sí, un cartón. No,
¡No! Amigo que tengo, así que no pasen la documentación falsa, no hay ningún problema sacar a los chicos del país, ¿ya? ¿Y los pasajes? ¿Los pasajes? ¡Cha-chan! ¡Ay, mira, va a ver los pasajes! ¿Qué? Mi tía Mina también va a viajar. ¿Y cómo la tía Mina sabe que vamos a viajar? Yo le canté. Ya siempre la tenés que embalar, cabra mierda. Cálmate, ¿querís? Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A esa Mina le vamos a pagar, para que se quede calladita. ¿Qué hay? ¿Cuánto, eh? Y sacaron pasajes. ¿Pasaje? Sí, a Río. Yo 6 días aquí ya me están cagando, weón. ¿Cuál es tu problema, Carmona, que te esté cagando la mina o que te hayan cagado con la plata? ¿De qué estoy hablando, weón? Yo soy canero, weón. Delincuente, y los delincuentes tenemos buen ojo, buen olfato. ¿Ah? ¿Vos creéis que soy qué? Te he estado protegiendo, weón, te he estado ayudando aquí adentro. Y vos todavía no queréis confiar en mí para contarme que te están cagando con la plata. ¿Ah? Bueno, mira, el escrito lo tengo listo. Ya. Se lo presentamos. Cuando usted tenga la platita o la fianza en honorarios, me llama. Bueno. Hasta luego. Chao. Así que haciéndole platita extra. Cayó piedra. Ahí. ¿Qué hace acá? Echame un café. ¿Cómo está el SEA? Bien está, pues gracias. ¿Por qué no hacer lo mismo que hace mi mamá? Cuando el Jaime era chiquitito, le hervía agüita y le echaba hojitas de eucalipto. O sea, usted no falla. Ya. Gracias por el dato. Te dejé un regalito. ¿Qué sería? Esco. 20 guatones que te corresponden, ¿no? Pero quiero que me hagáis otro regalito. Ah, sí. ¿Qué sería? Quiero que le escribáis una cartita a tu hermano, ¿eh? ¿Y para qué? Quiero que le pongáis que todo lo que dijiste de mí era mentira. ¿O no era mentira? ¿Tenía algún contacto allá afuera? La mina. La minita. Esa mina sí que era buena, pues, weón. Y aún se te ocurrió botarla, weón. ¿Ah? Ya, pues, weón. Aquí está la niña también, po. Con mayor razón, po, weón. Vos no podés perder esa plata. Mira, si con un sustito que les demos la recuperamos al tiro, weón. Yo tengo amigos afuera. ¿Ah? ¿Qué te parece? Hacemos el negocio, ¿no? ¿Y si tus amigos se quedan con la plata? No, weón. Si yo no soy nágil, confía en mí, weón. ¿Ya? ¿Y si salgo antes? ¿Vos crees que te van a estar esperando afuera, weón? ¿Con un asado? ¿Con el billete? Recupera tu plata, weón. Hagamos negocio. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué me decías? Hacemos el negocio, ¿no? 5 palos. 10. 6. Ya, pues, hecho. ¿Qué sabía ahí, weón?
Camina nomás. Ya. Ya, pues. Ahora dame lo que me corresponde. Chaito. Chaito nomás. Llame. ¿Aló, Jaime? Aló, Mirna. Te van a llamar unos amigos al soto. Llévalos a la casa para que ellos vigilen. Ya. Sí, ya. Ya, no te preocupes. Ya, chao. Ay, qué bueno que llegaste. Está tan nerviosa con toda esta plata escondida acá en la casa. ¿Y cómo te fue? Bien. Apenas le leí los guatones, cayó redondita. Si sabías esa buena más fresca. Toma. ¿Y esto? Permiso. Oye, sí, bien verdadero. Mira. Mañana a las 2 de la tarde vamos a estar en el aeropuerto. Estoy más contenta. ¿Y a vos qué te pasa? No, ¿qué me va a pasar? ¿La chicoca? ¿Está durmiendo, po? Ya. Ahí yo me arreglo las maletas, mejor será. Carmona, te das en libertad. Vamos. Cuenta tus cosas y vamos. Mi amor, ¿qué se va a ir a dejar a su caballito solo, mi rey? No se va. Ay, déjame. Te voy a tratar de sacar de aquí. Chao. Chao. Mirta. Jaime. ¿Qué hiciste? Lo que te prometí, pues, Jaime. El abogado con el que hablaste, el cliente que va a ir al café, dijo que no había costado mucho por tu irreprochable conducta. Eso dijo el abogado, no sé. Oye, los tipos, los amigos del soto, no se suponía que... No te preocupes, por eso ellos están vigilando. ¿Tú estás listo para el ataque? Listo. Vamos. Todo lo que te dije de la Mirna era mentira. Ella siempre te quiso y te fue fiel. Fui yo el que te engañó. Y por eso lo de ustedes se terminó. Perdóname, hermano. Un fantasma. ¿Cómo que estoy haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo vos aquí? Metido en mi cama. Con mi mujer. Mi plata. Y mi hija. Perdóname, hermano.
¿Cómo pudiste estar tranquilo sabiendo que a lo mejor yo me iba a estar pudriendo en la cárcel? Me quitaste mi casa, me quitaste mi cama, mi hija, mi plata. Eres una basura, un ladrón, un desgraciado. Yo te saqué de la calle, Wanda, al tirado. ¿Qué te la traes? ¿Te vaya a venir a ser el niño bueno ahora? Vos también me habéis robado muchas cosas en esta vida. ¿Quién te quitó? ¡Mi vieja! ¿Qué te pido? La pobre siempre tenía ojos para el niñito. ¡Enfermo! ¿De qué te queréis vengar? De vos que lo hay tenido todo. ¡Ah! ¡Todo lo hay tenido! ¡Hay tenido mujer! Tuviste minas, me robaste las minas a mí. ¡Hay tenido niño! ¡Ah! ¡Encima te volviste millonario! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué andas buscando? ¿Esto andáis buscando? Nunca he tenido nada. ¡Nada! Y lo último que quise tener fue... fue a la Johanna. Derecho a nada. Vos nunca me habéis querido. Quería ya alguien que te mantuviera. Vos nunca he querido a nadie. ¿Aló? ¿Aló? ¡Soto! ¡Hola! ¡Pero por plata. Supuesto! ¿Cómo voy a olvidar de los amigos? ¿Cómo lo vas a hacer con ¿No? la plata? Sí, mira, la plata va a estar donde te dije y ya está. ¡Ya está, no! ¡Suerte, hermano! Listo. ¿Y? ¿Y? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Ah? A ver. ¿Vamos a comprar un regalo? ¡Bien! ¿Qué? ¿Listo? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¡Bien! Ya. ¡Jaime! Ah. Sí. ¡Suba! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Suba, suba los niños! ¡Ahí! ¡Ya! Jaime. ¿Ahora crees en mí? Por supuesto, mi amor. Eres la persona en quien más confío. También la más fiel. ¿De quién es? Mío, papá. ¿Tuyo, po? No. ¡Sí, po! ¡Pruébalo!